Honduras dio inicio a las festividades del 201 aniversario de emancipación política con el Día de la Bandera Nacional. Este año con la diferencia que todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales izaron el pabellón turquesa, a excepción del Poder Judicial de Honduras. A excepción de las nuevas banderas, hay un lote importante todavía en existencia de las actuales banderas, pero estamos en el proceso de renovación, con mucho gusto, sí. ¿Cuándo se comenzaría entonces? Ya en este mes de septiembre, sí. Para el 15 de septiembre ya va a estar la nueva bandera. Sí, así es. Cabe destacar que ese poder y el Ministerio Público eran los únicos en no haber cambiado la bandera. Sin embargo, a criterio del historiador Víctor Ramos, el Poder Judicial le faltó presupuesto para izar la bandera color turquesa. A lo mejor no tiene presupuesto para comprar banderas nuevas. Según el presidente, se están mandando a confeccionar. Sin embargo, hay quienes catalogan esto como un desafío a la presidenta. Pues no lo veo así. No lo veo así. Yo lo que sí quisiera decir es que a mí me parece justo lo que la presidenta ha hecho con respecto a la bandera, pero la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras, que presido yo, se ha quejado severamente o con energía por la caricatura de escudo que nos han puesto. No puede ser, el escudo está descrito en un decreto y debe ser así como la bandera debe ser como está en el decreto, el escudo también debe ser como está en el decreto. ¿Se está irrespetando entonces su símbolo? Se está irrespetando el escudo nacional, indudablemente. Que por fin se haya restituido el color que manda el decreto y que dice el himno, que dice de pálido azul. No era correcto pues que tuviera un color que no era el adecuado. Es más, el color actual de la bandera recuerda el color de la bandera federal, porque es una tarea de los hondureños que nos la legó Francisco Morazán, luchar por la restitución de la unidad centroamericana. Para el presidente del Colprosuma, la bandera es un símbolo demasiado importante para los hondureños, que debe recordarles que todos los días debe hacerse patria. A patria tenemos que hacer todos los días. Y esta es la forma, ¿cómo hacemos patria? Hacemos patria actuando con transparencia. Hacemos patria actuando con honestidad. Hacemos patria respetando cada uno de los espacios que aquí nosotros tenemos. En este sentido, hemos pedido igual en nuestra institución, hicimos el izado de la bandera con un centro de educación básica de la escuela pública. En este sentido, hemos dicho nosotros que vamos a fortalecer los valores con nuestras actuaciones. La conceptualización de ellos ya están. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Más hechos y menos palabras. Y eso lo vamos a ver nosotros desde las instituciones, tanto gubernamentales como desde las instituciones de educación pública en cada uno de los espacios dentro de las organizaciones magisteriales. Fue el doctor Carlos Roberto Reina quien nombró el 1 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional. Y fue el 23 de mayo de 1995 que el Congreso Nacional, presidido por Carlos Roberto Flores, aprobó el decreto legislativo número 8495, en el que se instituye oficialmente dicha fecha. La bandera nacional fue creada el 16 de febrero de 1866 en la presidencia de José María Medina. En cámara y edición, Arno López. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.